La nómina del ayuntamiento de Guadalajara congeló 179 plazas laborales como parte del programa de retiro voluntario aplicado este año. Para indemnizar a 79 empleados que se retiraron, la autoridad municipal gastó 6.188.000 pesos. El resto son trabajadores que se jubilaron o pensionaron, informó el director de Recursos Humanos, Felipe López García quien dijo que ahora se ha dado un ahorro de 4.600.000 pesos por los salarios que ya no se pagan. De los 179 servidores públicos que ya no laboran en dependencias del ayuntamiento de Tapatío, 53 se jubilaron, 48 se pensionaron por invalidez y 5 más lo hicieron por edad avanzada. Estas plazas se acordó con el sindicato que ya no se ocuparán por lo menos para lo que resta del actual trienio que concluye el 30 de septiembre de 2015. Aquí la postura de Felipe López, director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara. Calizada se pactó con el propio sindicato mayoritario de que las gentes o los servidores públicos que optaron por esta modalidad de retiro voluntario, las plazas se iban a congelar o se van a congelar, están congeladas por el resto de la administración. En este momento nosotros ya llevamos un ahorro actual de 4 millones 610 mil pesos. Por otro lado, la Secretaría de Administración del Ayuntamiento de Guadalajara también intenta poner orden en el catálogo de puestos, ya que al asumir la actual gestión se encontró con la existencia de más de 700 puestos de trabajo diferentes. Ese desorden generó que alrededor de 200 empleados interpusieran demandas laborales, pues había casos en que a empleados del mismo puesto se les pagan sueldos diferentes. La meta es dejar 380 perfiles de puesto en todas las dependencias municipales. El funcionario municipal reconoció que Pese a los esfuerzos, la nómina apenas se ha adelgazado en 1% en la gestión del alcalde Ramiro Hernández. Esto es, una reducción de 110 empleos. Nosotros nos, eh, lo hemos reducido en números. Eh, a lo mejor un 1%, a lo mejor no representa mucho, pero creo que en cantidades enormes sí, sí, lo, sí, lo, sí se ve reflejado. El ayuntamiento de Guadalajara tiene 11.200 trabajadores, de los cuales 6.000 son de base y 5.200 son empleados de confianza, con imágenes de Jaime Ruesga, señal informativa Ignacio Pérez Vega.